naciste, ya que aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que este fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese poder ser tan grande. Aquí borramos todo, encendemos esperanza. Nunca sur, siempre constante. De el caos esté soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Dime poli, sueño grande. Poliétnico, polipatético, policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos un futuro. Encendemos esperanza. Tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes con la vida por delante. Vive por y vive, mira hacia adelante. Gran Colombiano. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por estarnos acompañando en el día de hoy. Brevemente les voy a hacer una explicación de esta sesión, de la dinámica que tendremos. Inicialmente van a conocer a una persona de operaciones, del área de operaciones, y a otra persona del área de servicios. Allí les van a tocar temas relacionados con los procesos, con el sistema de evaluación, con el Smart Campus, entre otros temas que son importantes para el desarrollo de su carrera. Posteriormente van a tener que ir a su reunión por facultad o programa según corresponda a cada uno de ustedes, para la cual van a tener que ingresar al link y ubicar el enlace de su reunión. El link se lo están poniendo en estos momentos en el chat. De todas maneras, si quieren, se los digo en estos momentos. Es www.poli.edu.co/inducción. Y ahí deben darle al menú cronograma. Y ahí, respectivamente, encontrarán la reunión que les corresponde a cada uno. Además, quisiera pedirles el favor también, en estos momentos, de que diligencien el formulario de asistencia, que en estos momentos también les van a agregar en el chat, se los van a pegar en el chat, para que, porfa, lo diligencien y estar atentos a ver con quiénes nos están acompañando el día de hoy. Al igual que en la jornada de bienvenida, los que nos estuvieron acompañando el día de ayer, tendremos premios. Por tanto, deben estar muy atentos, pues van a hacer dos preguntas y el concurso se va a hacer a través de las historias de Instagram, exactamente igual que el día de ayer. Montas una historia en Instagram, te tomas la foto, arroba, nos taguean, @poligrancol,
hashtag Poli en vivo y responden las dos preguntas que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener tres ganadores por cada una de las preguntas, así que estén muy atentos porque se eligen realmente las primeras tres que lleguen y que estén participando. Las personas que no ganen en el primer intento van a poder participar en el segundo, así que por favor estén súper, súper atentos. Recuerden, una historia, taguearnos, arroba poligrancol, utilizar el hashtag Poli en vivo y responder la siguiente pregunta. Que así que para que empecemos con el pie derecho, empecemos con los premios. Vamos y le acaba la primera pregunta es, menciona tres de los canales de atención que hay en el Poli. Repito, menciona tres de los canales de atención que hay en el Poli. En una historia, menciona los tres canales de atención que hay en el Poli que se sepan, arroba poligrancol, hashtag Poli en vivo. Ya mismo están participando, por favor, espero que estén muchísimos. Mientras tanto, quiero presentarles, ya les dije que iba a estar una persona de operaciones y una de servicios. Vamos a iniciar con la persona de operaciones. Ella es Daniela Ricardo Vicentini. Daniela es analista de optimización de esta área. Así que, Daniela, bienvenida y muchísimas gracias por estarnos acompañando. ¿Qué nos traes para todos nuestros estudiantes? Muy buenas noches. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos pues para todos nuestros estudiantes, primero que todo, desde operaciones pues le damos la bienvenida a esta, a su casa y a todo su proceso formativo, para el cual les vamos a hacer una presentación de unos temas muy importantes para su proceso académico y para todo su arranque de su proceso con nuestra universidad, con su universidad. Les voy a compartir lo primero que vamos a arrancar y es cómo poder ver los distintos medios que van a tener de herramientas para funcionar, para trabajar con sus clases, cómo vamos a trabajar las clases este año y demás información importante para consultar también su horario y demás. En ese orden de ideas, tenemos tres puntos importantes que les presentaremos, que son el portal poli.edu.co, con distintos espacios que ustedes tienen disponibles con información para su proceso. Y unas plataformas especiales, las cuales vamos a tener disponibles, como son Moodle Teams y Campus Virtual. Para entrar en detalle de por qué les voy a presentar esta información, primero quiero mostrarles cómo ustedes pueden visualizar y cómo van a tener las clases este año. Es muy importante tener clara esta información. Este año vamos a tener disponibles tres tipos de forma de ver nuestras asignaturas. La primera de ellas es asignaturas con alternancia. Esas asignaturas son un modelo en el cual se puede brindar la presencialidad física de manera voluntaria, obviamente siguiendo todas las condiciones de bioseguridad, distanciamiento social y el aforo máximo permitido. Esa presencialidad con alternancia obviamente se va a dar una vez pues los lineamientos a nivel nacional lo permitan y con los horarios estipulados según las Secretarías de Educación de cada sede. Es importante tener en cuenta que para poder asistir presencialmente tiene que haber un consentimiento de cada estudiante o en su defecto por el padre de familia o acudiente del estudiante si es menor de edad. Tienen que estar muy conectados pues con todas las indicaciones que vamos a estar compartiendo de cómo van a ser las instrucciones para llegar. Cada coordinación de programa les estará compartiendo cómo serán estos encuentros presenciales. Para el ingreso tienen que hacer el reporte diario en el portal Meraki, que van a encontrar acá en la página web. En estos momentos se los estoy mostrando. En la parte superior verán portal Meraki. Ingresar todo este registro y podrán asistir. Como el aforo máximo permitido es del 25%, pues el resto de estudiantes podrán conectarse de manera simultánea a la clase a través de la plataforma Teams. Entrado en ese detalle, les voy a presentar cómo ustedes pueden observar su horario y cómo pueden conocer qué tipo de clases tienen. Entonces, ingresamos a través de Smart Campus, que fue la plataforma donde yo accedí. ¿Cómo accedemos al Smart Campus? En la parte superior, ingresamos como estudiantes, accedemos como trámites y Moodle y veremos la opción Smart Campus. Ingresando ahí, vamos a tener el enlace de accede al Smart Campus, donde encontraremos la visual que acabamos de ver, donde iniciamos sesión con el usuario y contraseña que tenemos asignado. Una vez accedemos, veremos esta primera visual. Tenemos varias maneras de ingresar. Una primera es a través de la parte central. Vamos a ver la opción horarios de clase. Le damos ingresar y nos va a habilitar la opción de nuestro horario de clases. Una vez estamos en esa pequeña ventana, vamos a observar que en la parte inferior nos va a aparecer el horario de manera visible. Podemos ver también el detalle del horario donde nos va a presentar cada una de las clases que tenemos con la fecha de inicio y fin y las inscripciones activas. ¿Qué es importante? Cuando estemos en esta ventana, que seleccionemos el periodo en el que nos encontramos activo. En esos momentos seleccionaré primer semestre 2021 pregrado. De esta manera
Observaré cada una de las clases en la zona de horario, donde me mostrará el horario de cada una de estas y en detalles lo que les indiqué. Fecha de inicio y fin de cada clase, la ubicación, si es una clase virtual, si es una clase Moodle Teams, si es una clase de alternancia o si es una clase completamente virtual. Acá nos va a dar la información, nombre del docente y demás. La otra manera de poder ingresar a nuestro horario es a través de consultas, que está en el menú que vemos en la parte izquierda, académicas, y de esta manera buscaremos horario de clases. Como les comentaba, vamos a ingresar a través de la página poli.edu.co, estudiantes, trámites y Moodle, Smart Campus. Una vez ahí, seleccionamos el acceso al Smart Campus e iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña para poder acceder a la zona de horario. Desde esta parte, vamos a poder ingresar en la parte central a horario de clases o a través de la zona consultas, académicos, horario de clases. Una vez aquí, podemos ver toda la información referente a nuestro horario de clases, que es importante, como les decía, tener presente que seleccionemos el periodo en el cual nos encontramos activos, para que de esta manera podamos visualizar las clases que tenemos en nuestro semestre. En este momento, primer semestre 2021, acá vamos a ver cada una de las clases, el horario disponible, nos va a señalar. En detalles del horario, podremos ver la fecha de inicio y fin. Podemos ver la ubicación de cada una de las clases. Como les digo, tenemos tres opciones. La alternancia, que fue la que les mostré. Las otras dos ya les voy a presentar para que vean cómo pueden ingresar, que son las Moodle Teams, que son 100% a través de las herramientas Moodle más Teams, son presencialidad asistida. Y las virtuales, que son a través de la plataforma Canvas, que esas sí son 100% virtuales, tienen una duración de 8 semanas y van a ir desde el 9 de marzo hasta el 11 de mayo. Vamos a conocer. Ahora sí, ¿cómo podemos acceder a cada una de estas herramientas? Entonces, primero, importantísimo, nuestro portal de comunicación y demás informaciones nuestros de estudiantes presenciales es a través de la página poli.edu.co. Acá siempre tenemos que acceder desde la parte de estudiante para que estemos muy conectados con las noticias que la universidad nos va a estar compartiendo acerca del proceso académico y demás. En la parte derecha vamos a encontrar el calendario académico. Este es un calendario que les va a permitir estar conectados con noticias o con procesos especiales que tendrán disponibles durante su semestre académico. En la parte inferior, al igual que también en el banner que estamos viendo en la parte central, vamos a tener la sección importante para ti y noticias. Acá se les va a estar compartiendo tanto actividades, eventos o procesos importantes para su proceso formativo. Si deseamos ingresar al correo institucional, vamos a tener acceso o a Teams también. En la parte superior derecha, en el acceso que dice ingresar, nos va a permitir acceder a la opción para poder ingresar a nuestro correo y a toda la plataforma de Microsoft 365. El ingreso directamente a las plataformas que les comentaba para las otras dos tipos de asignaturas, lo que son Moodle Teams y lo que son virtuales a través de Canvas, lo vamos a poder ver a través de Trámites y Moodle, que fue por donde yo ingresé a Smart Campus. A través de opción presencial, ingresaremos al Moodle presencial. Y a través de Campus Virtual accederemos a las clases que son 100% virtuales que tendremos dentro de la plataforma de Campus Virtual Canvas. Las clases, como les comenté, las tres tipos de clases las vamos a ver de la siguiente manera. La presencialidad, digamos, alternancia, como les comenté, pues con todos los lineamientos. Igualmente, esta información se les va a estar compartiendo para que ustedes la conozcan con el instructivo de cómo funcionarán cada una de estas clases. Y tienen que estar muy pendientes cuando se pueda retomar la presencialidad según los lineamientos que decrete el gobierno nacional. La segunda opción, Moodle más Teams, durante todo el semestre será dictada desde estas dos plataformas. Eso significa que nos tendremos que conectar de la siguiente manera. Ingresaremos a través de la plataforma Moodle, que ingresaremos en poli.edu.co, estudiantes, trámites y Moodles, y vamos a encontrar el Moodle presencial, donde encontraremos la siguiente visual, que en la parte central tendremos el banner informativo, en la parte superior nuestro acceso al correo institucional, que nuevamente podemos ingresar, el acceso a la biblioteca virtual para que accedan a todo el material que tienen disponibles desde aquí, y en la parte derecha, lo más importante, el acceso al aula, donde tendremos el ingreso con el usuario y contraseña que tenemos asignado. Para esta parte les vamos a presentar un pequeño video de cómo ingresar al Moodle del Poli. Cuando entres, digitarás tu usuario y contraseña en la parte derecha y le darás ingresar. Volverás a diligenciar los campos y cliquearás en acceder. Cuando entres a la página principal del Moodle, verás en el centro de noticias recomendaciones importantes del Poli para sus estudiantes.
En la parte izquierda verás la barra principal con accesos rápidos. Y en la parte superior derecha encontrarás las materias a las que estás inscrito y para ingresar le darás clic al enlace. Una vez ingreses, en la parte superior puedes encontrar el nombre de la materia, su horario, código, entre otras cosas. Además, verás el temario separado por semanas y ahí podrás encontrar los enlaces para subir tus trabajos a la plataforma. Y es así de fácil usar esta gran herramienta del POLI. Bueno, como acabaron de ver, pues acá les mostramos cómo pueden acceder a su Moodle presencial. Es muy importante que recordemos siempre ese acceso a través de poli.edu.co, estudiantes, trámites y Moodle, ingresamos por Moodle presencial. ¿Por qué es importante ingresar de esta manera? Digamos que no es recomendable que guardemos la URL porque esta se actualiza en cada periodo. Entonces es necesario que ingresemos por este medio. Poli.edu, estudiantes, trámites y Moodle y el Moodle presencial para que puedan acceder con su usuario y contraseña a las clases que tienen desde esta página. La segunda herramienta que tienen disponibles con este segundo tipo de asignaturas es la plataforma Teams, que es una plataforma de Microsoft 365. En esta plataforma ustedes podrán acceder a clases en línea con sus docentes, tanto para las clases de alternancia, en el caso que de pronto ustedes, tanto sea que decidan no asistir de manera presencial, sino que conectarse de manera remota, o que de pronto por el tema del aforo no sea posible que ustedes asistan, entonces ustedes se pueden conectar a las clases en línea. Pero también para las de Moodle Teams, las clases tendrán el acompañamiento de manera presencial asistido por tecnologías con esta herramienta que les permitirá a los docentes programar las clases para que ustedes puedan conectarse en vivo y en directo con sus docentes. Y para eso es necesario que tengan en cuenta todos los lineamientos que sus docentes les brindarán para estas. Vamos a mostrarles en estos momentos un video de cómo pueden acceder a Microsoft 365 Teams. Para ingresar a Teams desde tu correo institucional, lo primero que debes hacer es entrar a la página principal del Politécnico Gran Colombiano desde tu buscador. Una vez adentro, lo que debes hacer es ir a la parte de arriba de la página donde dice estudiante y darle clic. Posterior a ello, le darás ingresar. Allí digitarás tu correo institucional completo, le das siguiente y después pondrás tu contraseña e iniciar sesión. Recuerda no mantener la sesión iniciada por motivos de seguridad. Eso te llevará a la página principal de Office, donde debes identificar el icono de Teams en la parte superior derecha y le darás clic. Cuando entres, aparecerán los equipos a los cuales estás participando. Si lo que quieres es unirte a un grupo por un código que previamente te envió tu profesor por correo o Moodle, deberás ir a la parte superior derecha y darle clic a Unirse a un equipo o crear uno. Y listo, ya estás en un equipo. Dentro podrás ver la ventana general del equipo, varias secciones, como por ejemplo archivo, donde todos los participantes podrán subir sus archivos a un lugar en común. La idea es que exploren estas herramientas que te serán de gran ayuda. En la sesión de actividad llegan las notificaciones. En la sección de equipos, los grupos. También tiene un apartado de calendario de tareas pendientes de las clases y un calendario donde podrás organizar tu agenda. Microsoft Teams puede manejarse online o, si es de tu preferencia, puedes descargar una versión de escritorio o celular. Para hacerlo, irás a la parte superior derecha donde aparece tu icono de perfil. Le das clic y de ahí bajas donde dice aplicación de escritorio o móvil. Él se descargará automáticamente. Si no estás vinculado a un grupo y no tienes un código de ingreso, ve a tu correo o a Moodle y verifica si no te ha llegado un link de ingreso. Podrás encontrar un enlace para unirte donde lo que deberás hacer es ingresar en el link y darle unirse. Se enviará una solicitud al profesor para que él la acepte. Para ingresar a la clase programada, lo que deberás hacer es ir al equipo de la clase. Ahí
aparecerá una llamada por parte del profesor y le darás al botón que dice unirse. Podrás activar o desactivar tu cámara o micrófono. Te recomiendo desactivar el micrófono mientras te estás uniendo a la clase para evitar interrumpir. Dentro de la llamada hay varias herramientas para interactuar. El pizarrón que se está viendo. Cuando ingresen otras personas aparecerán en la parte inferior. Podrás ver sus contactos si te paras sobre sus nombres. Dentro de las herramientas también está una que dice compartir. Podrás compartir la imagen de tu computadora. Podremos grabar la clase. Si le damos al botón de comentarios, nos abrirá un chat donde podremos adjuntar archivos y se podrá escribir entre los participantes que están en la llamada. Bueno, como acabamos de ver en el video, ahí estuvimos haciendo la muestra de cómo podemos ingresar a las clases que tendremos dentro de nuestra plataforma Teams para poder conectarnos a las sesiones en vivo que los docentes van a programarles para todas las clases que tienen durante el semestre. La última parte es todo el tema de las clases que tendremos 100% virtuales dentro de la oferta académica que hay para este semestre. Si ustedes llegan a tener algunas clases que dentro de su horario dicen virtual, serán dictadas a través de nuestro campus virtual. ¿Dónde vamos a poder ingresar al campus virtual? Como vimos, en la página poli.edu.co, sección estudiantes, trámites y Moodle, tenemos la acción campus virtual. O podemos ingresar a la URL campusvirtual.polygram.edu.co. Allí encontraremos la siguiente página, para la cual se recomienda que los navegadores que ingresemos sean Google Chrome y Mozilla Firefox, porque son los que navegan de mejor manera con esta plataforma. Cuando ingresemos acá, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a acceder por el enlace de estudiante, pregrado, pregrado presencial virtual. Esto nos va a habilitar la siguiente ventana para ingresar nuestro usuario y contraseña y poder acceder. En la parte inferior también tendremos un banner informativo donde tendremos también todas las noticias de los eventos, actividades que la universidad les quiere compartir. Una vez iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña, vamos a acceder al tablero de servicios, donde vamos a encontrar el ingreso al aula en la parte superior, más noticias disponibles y todas nuestras gráficas de acceso a nuestra plataforma. Ya ingresando al aula virtual, vamos a ingresar a ver cada uno de nuestros cursos. En la parte derecha tendremos el menú de navegación donde está el acceso a cuenta, el acceso al tablero que nos lleva a la página de inicio donde están todos los cursos, a los cursos para seleccionarlo a través de un listado, a calendario, en esto ustedes pueden ver las fechas de cierre de sus actividades evaluativas y también pueden igualmente crear recordatorios cuando ustedes lo vean pertinente. Y a bandeja de entrada, esto es muy importante porque de esta manera los docentes de las clases que sean 100% virtuales les estarán enviando información sobre sus clases y su proceso formativo. Es muy importante que se conecten e ingresen al módulo de inducción y a los demás módulos asignados, ya que el módulo de inducción les va a permitir conocer herramientas que les facilite un poco más el acceso y el ingreso a todos los materiales y herramientas que tienen disponibles dentro del campus virtual y dentro de cada uno de sus módulos. Y es muy importante revisar dentro de sus módulos todo el material, fechas de actividades evaluativas y demás. Les quiero mostrar cómo pues, se va a ver el campus virtual cuando ustedes ya inicien. De esta manera ustedes acceden a lo que les acabo de presentar, a los cursos. Lo van a ver de esta manera, que es la visual de tarjetas. En la parte superior lo podemos editar. La más, digamos, organizada de ver es la vista de tarjeta, que es la que estamos viendo, la cual nos permite ver en cajitas de colores cada uno de los módulos, incluso nos permite organizarlos y nos va a permitir ver incluso las alertas cuando nos generan notificaciones, nos suben alguna actividad o demás. Vamos a tener acceso a la bandeja de entrada y al calendario para poder acceder a cada uno de los materiales. Algo muy importante que les quiero recomendar antes de ingresar al campus virtual o cuando ingresen a un computador nuevo, es que siempre hagan la verificación de software para comprobar que cuenten con todos los componentes para que funcione correctamente todo su campus. Esto lo van a encontrar antes de iniciar sesión en la zona de apoyo tecnológico verificación de software, donde le va a aparecer un checklist que les va a permitir comprobar si les hace falta algo adicional. Aparte de esto, para que puedan ver el material correctamente dentro de cada uno de sus cursos, en la parte superior, al lado, en la URL, al lado izquierdo, van a ver un candado. Es importante que en esta parte seleccionemos, ya sea que aparezca aquí mismo o en configuración de sitios,
La opción de permitir flash. ¿Por qué es necesario muchas veces esto? Porque algunas veces por defecto pueda que lo bloquee el navegador y de pronto no les deje ver algunos materiales. A la vez que en la parte derecha activemos el bloqueo de cookies, seleccionando el ojito que está así con un slash en la mitad, seleccionando el sitio web no funciona y permitir cookies, lo cual nos va a permitir que podamos ver todos los materiales. Igualmente hacer esa verificación para comprobar que contemos con todo. Como pueden ver aquí, les da igualmente lo del navegador que ingresen con Google Chrome y Mozilla Firefox. Por último, les queremos hacer unas recomendaciones muy importantes para su proceso. Tienen durante todo el semestre algunas campañas que les vamos a estar compartiendo en todas las secciones de noticias, tanto en poli.edu.co, en sus correos institucionales, a través también de Campus Virtual y de los distintos medios y canales de comunicación que la universidad tiene disponibles para ustedes. Durante el semestre también tendrán, finalizando el semestre para las clases presenciales, sea de alternancia o sea de Moodle más Teams, la evaluación docente, la cual van a realizar a través de Moodle. Y para las clases que son virtuales, van a tener, finalizando los módulos virtuales, el califique el módulo que les va a permitir dar la calificación y retroalimentación de estas clases que vieron para presencial en Moodle y para virtual a través del campus virtual. Tienen una opción también para hacer supletorios. Si ustedes de pronto por algún motivo lo que fue una evaluaciones parciales o finales no pudieron presentarlas, ustedes tienen acceso a poder hacer una inscripción y pago a los supletorios. Para eso tienen que estar muy conectados del calendario académico y más aún de las campañas informativas donde se les avisará cuándo estará disponible para que ustedes realicen inscripción y pago y realización de la evaluación de supletorios para exámenes parciales y finales, tanto para presencial como para virtual. Adicional, tienen ustedes la opción de ingresar o inscribir cursos intersemestrales para adelantar. Estos se están habilitando para mitad de año y para final de año, para que ustedes puedan realizarlos. Máximo pueden realizar dos y se estará lanzando igualmente la información que pueden igualmente revisar dentro del calendario, pero que igualmente se les está compartiendo durante todo el semestre cuando esté disponible la campaña para que ustedes inscriban los intersemestrales si desean realizarlo. Y adicional, pues como les comenté, ustedes tienen la opción de poder cursar módulos virtuales, que son 100% virtuales de 8 semanas, que ustedes pueden acceder a ellos durante el próximo semestre cuando vayan a realizar su inscripción del horario a partir de su segundo semestre. ¿Qué recomendaciones también les damos? Explorar siempre el portal poli.edu.co para estar muy pendiente de todas las comunicaciones que la universidad les va a compartir y de las plataformas Campus Virtual y Moodle. Adicional, revisar las instrucciones, noticias, eventos y el calendario académico que está en poli.edu.co en la parte derecha. Y muy importantísimo, sobre todo, agendar las actividades evaluativas. Tengan en cuenta que pues, ustedes tendrán acceso a lo que son las virtuales dentro del calendario académico de cada módulo. Podrán ver cuándo están disponibles y dentro de sus clases, sus docentes les indicarán cuándo tendrán las actividades evaluativas para que puedan presentarlas sin ningún inconveniente y en el tiempo estipulado. Pues digamos que lo que quisimos presentarles desde operaciones el día de hoy. Cualquier duda igualmente estaremos en el chat resolviéndolas en la brevedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por toda esa información. Yo les dije que era importante. Espero que hayan anotado. Si no, cualquier duda que les haya quedado, escriban inmediatamente en el chat, que ahí tenemos ya a todas las personas, a todo nuestro equipo, para responderles y para sacarlos de las dudas que tengan. Ya tenemos a una de nuestras ganadoras. Ella es It's-Princess-Camelia. Felicitaciones. Ya está pendiente de los mensajes directos, porque ya te va a llegar para que te van a pedir una información importante para poderte hacer llegar nuestra tarjeta de regalo. Así que los dos que quedaron faltando, los dos ganadores de este bono, de esta tarjeta de regalo, se van a sumar a la que viene. Así que van a ser 5 ganadores para la siguiente pregunta. Recuerden que tienen que subir una historia en Instagram, taguearnos, @poligrancol, utilizar el hashtag polienvivo y responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la herramienta que permite autogestionar tus solicitudes? Está súper sencilla. ¿Cómo se llama la herramienta que permite autogestionar tus solicitudes? Una historia, @poligrancol, hashtag polienvivo y la respuesta a la pregunta. ¿Cómo se llama la herramienta que permite autogestionar tus solicitudes? Háganle que hay 5 oportunidades para ganarse esas tarjetas de regalo que están buenísimas. Pueden redimirla en diferentes establecimientos. Así que pilas, rápido a participar. Ahora, quiero presentarles a la otra persona que les dije
que iba a estar con nosotros en estos momentos, que ella es del área de servicios, es Carolina Torres Cristancho, que es nuestra directora de servicio de Centro Oriente. Caro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Andreita, muchas gracias por tu presentación. Bueno, ante todo, pues me presento nuevamente. Les doy un saludo a todos nuestros nuevos estudiantes de la modalidad presencial en la sede de Bogotá y en la sede de Medellín. Mi nombre, como lo mencionó Andreita, es Carolina Torres. Soy directora de servicio para la Regional Centro Oriente, es decir, para la sede de Bogotá. En nombre de nuestro gerente Juan Carlos García, en compañía también de mi par en la sede de Medellín, en la sede de Colores, que es Shariza, un gran grupo de asesores, coordinadores, analistas y demás, pues queremos básicamente darles la bienvenida. En este momento, pues contamos desde el área de servicio con un robusto sistema de CRM y canales digitales, pues digamos que estamos preparados para atender sus inquietudes, sus requerimientos y sobre todo orientarlos en los procesos inherentes a toda su etapa universitaria. Y sobre todo somos un eje articulador entre las diferentes áreas de la institución y ustedes como estudiantes, que son, digamos que, nuestra razón de ser. Desde esta gerencia de servicio, trabajamos en brindar la mejor experiencia a todos nuestros estudiantes, una experiencia de relacionamiento, por lo que les quiero contar grandes generalidades sobre cómo podrían contactarnos, cuáles son los puntos importantes y por allí les daré algunas pistas de las preguntas que estaba haciendo Andrea en este momento para que puedan participar y sobre todo puedan ganar. Voy a contarles sobre nuestros canales de atención. Lo primero que quiero que ustedes, digamos, aprendan es dónde poder ubicar esos canales de atención y cómo pueden contactarnos fácilmente. Lo primero es invitarlos a que vayan a nuestra página www.poli.edi.co/sedes y allí van a encontrar, digamos, que el detalle de toda la información que les voy a brindar en este momento. Contamos con 90 centros de servicios universitarios a nivel nacional. Si ustedes ingresan en este link, van a poder ingresar a cada una de las ciudades donde contamos con un centro de servicio universitario, es decir, con un CSU, los teléfonos, los horarios, la dirección, para que de manera presencial o de manera virtual, sea por correo electrónico, sea por chat, nos puedan contactar. Adicionalmente, contamos con nuestro portal de autogestión, contamos con nuestro formulario web, contamos con un call center especializado en atender todas sus solicitudes, contamos con redes sociales, que en este momento digamos que es el boom y es lo que para nosotros como estudiantes en este momento se nos facilita muchísimo más. Tenemos un chat en línea también y también contamos con WhatsApp corporativo. Vamos a ir como trabajando en cada una de ellas para que ustedes puedan ver cuáles son los beneficios y cómo es el acceso a cada uno de nuestros canales de atención. Vale la pena decir en el tema de los centros de servicios universitarios, pues que en cada ciudad contamos con unas restricciones que ustedes han dado cuenta que pueden ir cambiando. Entonces, siempre, por favor, les pedimos ingresar a la página antes de asistir presencialmente a uno de estos centros, comunicarse con el asesor y revisar si efectivamente el día que ustedes van a ir y en el horario que van a ir, pues van a poder asistir. Por ejemplo, actualmente, si ustedes van, por ejemplo, a los CSUs de Bogotá, van a encontrar servicio desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. En Medellín tenemos un horario diferente también dependiendo de las restricciones distritales del momento. Y los sábados, pues, también tenemos atención presencial. Estamos entonces esperando si hay alguna novedad, si hay algún cambio a nivel distrital o a nivel interno de la institución. Nosotros, pues, lo estaremos publicando en la página, pero, sin embargo, es importante que ustedes siempre puedan contactarse con nosotros. Lo primero es nuestro canal de autogestión, nuestro Smart Campus. Lo más importante, ingresen nuevamente a nuestra página poli.edu.co, van a ubicarse en el slash que dice estudiante, van a buscar acá trámites y módulo y se van a ir a este espacio que dice Smart Campus. Este es un nuevo mejor amigo. Prácticamente por aquí es donde ustedes van a poderse relacionar de manera directa con todos los temas de la universidad. Cuando ustedes vayan a ingresar, ya van a estar dentro de ese portal de autogestión precisamente por eso, porque por aquí van a poder solucionar muchísimos de los requerimientos, inquietudes o solicitudes que ustedes tengan. Les quiero contar un poquito. Esta es la visual del Smart Campus que tenemos al día de hoy. Sin embargo, desde hace unos meses venimos trabajando con el área de comunicaciones también en, digamos, renovar la vista de este Smart Campus y facilitarles aún más todas las solicitudes o requerimientos que ustedes quieran hacer por acá. Al lado izquierdo van a encontrar, pues, sus datos, el nombre, el programa al cual pertenecen y la modalidad en la que están actualmente. Van a encontrar un menú de opciones a mano izquierda, que es la parte principal, y en esta parte principal digamos que van a encontrar aproximadamente como 9 cajones dependiendo de las solicitudes que ustedes tengan. Tenemos todo un tema de biblioteca,
el calendario académico, súper importante para que ustedes no se vayan a perder ninguna actividad, el historial académico de ustedes como estudiantes, el reglamento estudiantil, bloqueos y retenciones. Si de pronto usted quiere realizar algún trámite, señor estudiante, y por alguna razón tiene algún tipo de retención, por favor puede ingresar acá o revisar cuál es el bloqueo. Si tiene dudas sobre esa información que está apareciendo, se comunica con nosotros y con muchísimo gusto le daremos orientación. Formulario de solicitudes, que ya vamos a hacer un poco de zoom sobre esta parte. Correo electrónico también ya lo vamos a ver. Evaluación docente, que es fundamental también para nosotros como institución. Y una encuesta siempre que vamos a tener abierta para nuestros estudiantes. Haciendo un poco más de zoom, como se los mencioné, cuando ingresamos ya no en la página principal, sino en la parte de solicitudes, vamos a encontrar este cajoncito que dice solicitudes y formato de solicitudes. De pronto a nosotros como estudiantes realmente no nos interesa hacer una llamada o ir directamente al centro de servicios, sino sencillamente queremos generar una inquietud o solicitud y lo vamos a poder hacer desde nuestro celular o desde nuestro computador sin ningún inconveniente. Vamos a encontrar, cuando le demos clic aquí, vamos a ingresar a este menú, nos dice bienvenido Gran Colombiano, vamos a ingresar acá donde dice crear solicitud y aquí vamos a darle clic en crear solicitud. Cuando ustedes ya crean esa solicitud, les va a aparecer una visual donde les va a decir o les va a orientar sobre qué tipo de solicitud es la que ustedes tienen. Si es una solicitud financiera, si es una solicitud académica, si es una solicitud de tecnología como tal o cualquier otro tipo de solicitudes, tenemos bastantes, digamos que muchísimos procesos que están encajados en diferentes espacios y ahí el mismo sistema les va mostrando cuál es la solicitud o dónde debe ubicarse la solicitud de acuerdo al requerimiento que ustedes tengan en ese momento. Realmente es muy sencillo crear esa solicitud por allí. Ahora, contamos también con canales de atención, no solamente los presenciales, como se los mencioné, contamos con redes sociales. En Facebook nos encuentran como Poligran, en Twitter como Poligran, Instagram Poligran Call y en el WhatsApp en el número que estamos mencionando acá, 313-310-6318. Este es a nivel nacional. Sin embargo, cada CSU, cada Centro de Servicio Universitario, también tiene su WhatsApp corporativo y lo van a poder encontrar también en la página principal. Tenemos a nuestro amigo, como nosotros le decimos, nuestro amigo Chico, que es un chat en línea que les va a poder estar orientando también sobre cualquier requerimiento que tengan. Y como se los mencioné anteriormente, contamos con el apoyo del call center, nuestros asesores de servicio. Tenemos horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 a 1 de la tarde para poder atender esas solicitudes que ustedes tengan. Correo institucional, recuerden que lo vimos en la parte principal de nuestro Smart Campus. Correo institucional es fundamental, por favor, todo el tiempo estén consultando su correo institucional. Recuerden que en este momento, a partir de ese momento, todas las comunicaciones que la universidad quiere tener con usted le va a llegar directamente a su correo institucional. ¿Listo? Todo. Ahí está ese correo institucional, si ustedes se dan cuenta, pues es el usuario que ustedes ya tienen creados como parte de nuestra institución y es importante que hagan uso de esta información. También contamos, digamos que con la opción de que usted puede ingresar a su correo electrónico, como nos lo mostró ahorita nuestra compañera Daniela, por nuestro Office 365, donde encontrarán también el tema del Teams. Ahí van a poder también abrir su correo institucional desde cualquier equipo virtual. ¿Listo? La cuenta, recuerden que es usuario, poligran.edu.co, y la clave es la misma que ustedes hayan dejado para el aula virtual, que fue lo que nos explicó ahorita Daniela hace un momento. Es importante también, digamos que una identificación como parte del Politécnico. Como ustedes saben y digamos que por todos estos procesos que hemos pasado durante el último año prácticamente, pues digamos que ya la institución optó por no entregar un carnet de manera física, sino que lo vamos a hacer de manera virtual. ¿Cómo lo van a poder obtener? Ustedes ingresan a la Play Store que tengan en su celular, como se muestra en la página, buscan la app Poligran, la instalan y cuando ya tengan la instalación les va a aparecer estas tres hojitas. Lo primero es que le vamos a dar la bienvenida, donde va a aparecer pues su usuario y su contraseña. Vamos a darle clic en ingresar. Vamos a irnos a mano derecha, en la parte superior, en este menú, y le vamos a dar carnet. El sistema automáticamente va a traer todos los datos que tenga usted como estudiante y al finalizar usted va a encontrar como estudiante su carnet estudiantil de manera virtual con todos sus datos, lo que usted necesita. Si en algún momento esperamos volver a la presencialidad lo más pronto posible o en la alternancia, como nos mencionaba también Daniela, tenemos muchísimos beneficios que Bienestar Universitario se los ha comentado, pues el carnet también es, el carnet digital es una buena llave para que puedan ingresar, digamos que a todos estos beneficios. De manera general, pues prácticamente digamos que esta es la información que queríamos brindarles desde el área de servicio. No me quiero despedir sin antes agradecerles a ustedes por habernos escogido como su mejor opción para, digamos, desarrollar toda su carrera profesional y desde el área de servicio les damos la bienvenida. Cualquier inquietud que tenga, por favor, no en comunicarse con nuestros canales
de atención. Andreita, te doy paso. Muchísimas gracias. Gracias, Caro, por darme el paso. Un segundito que estoy recibiendo a nuestros ganadores para que se puedan ir a su siguiente etapa del día de hoy, a la siguiente parte de esta jornada. De verdad, quiero darles las gracias por habernos acompañado en este espacio. Espero que haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Hagan las preguntas que tengan que hacer en el chat. De verdad que estamos por y para ustedes. Yo sé que lo he repetido muchísimo entre ayer y hoy y lo voy a seguir repitiendo, pero es para que de verdad les quede bien claro que nosotros trabajamos por y para ustedes. Entonces, adelante, hagan sus preguntas, las dudas, el comentario que deseen. Gracias de verdad por habernos acompañado en estos momentos. Ahora les van a volver a pegar el link para que se vayan para la actividad con su facultad. Lo único que tienen que hacer es revisar si es para la facultad o con el programa según corresponda. Deben de ingresar al link que les van a pegar en estos momentos y ubicar el enlace de su reunión, darle en el menú cronograma y ahí inmediatamente les saldrá. Entonces, cualquier inquietud, repito, pueden hacerla por medio del chat. Estamos atentos a responder. De verdad, muchísimas gracias. Voy a nombrar a nuestros ganadores antes de despedirme del todo. Tenemos a María-Paula-Herrera. Muy bien, María. Una de nuestras ganadoras. Nuestra segunda ganadora es Silvana-0701. De Medellín, muy bien. Nuestro tercer ganador es Santiago-C. Cuarta ganadora es Restre-11. Y nuestro quinto ganador del día de hoy es Saturno-12. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Estén pendientes de sus mensajes directos para que respondan, para que envíen la información que les van a solicitar en estos momentos nuestro Community Manager. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ingresen inmediatamente, por favor, al link www.poli.edu.co/inducción. Ingresen, luego ingresan al menú cronograma y ahí pueden ya de una pasar a la reunión con su facultad o con su programa según corresponda. Feliz noche y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien.